salsa. Restaurante y cevichería Pedro Junior. Ceviche de camarón, mixto, ostras, cazuela de mariscos, langostinos, chuleta, arroz a la marinera, sancocho de pescado, trucha y mucho más. Servicio a domicilio 554-3394, celular 311-342-7125. Restaurante y cevichería Pedro Junior. Hemos presentado al Codeportes la solicitud de un otro sí con más recursos para llegar a las 16.000 espectadores, pero también estamos mirando cómo conseguimos recursos para la grama, que también está por fuera del presupuesto, y la iluminación. Y para hacer partidos de clase A y B o hasta internacionales. Entonces, vamos bien, esperemos con paciencia, la gente está viendo que la obra va avanzando, están ultimando detalles y esperamos en unos cuantos meses estar inaugurando este bonito estadio River Escobar. Sisas, por Palmira vale la pena vivir. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Nos están acompañando una delegación del Viceministerio de Turismo con la finalidad de avalar todos los diferentes atractivos turísticos con que cuenta Palmira. Palmira no está incluida dentro de ningún corredor turístico del Pacífico y ese es el objetivo principal. Una vez que Palmira quede incluida dentro del corredor turístico del Pacífico, son muchas las estrategias de capacitación, de bienestar que se vienen para cada uno de los operadores turísticos que hacen parte de nuestra querida ciudad, para tener derecho a todos esos componentes de atractivos que hacen parte del turismo. Por Palmira vale la pena soñar. Sisas, por Palmira vale la pena soñar. El canal C, a través de su departamento de producción, realiza sus videos empresariales, institucionales y corporativos. Contáctenos a los teléfonos 323-301-5646, 316-476-0902 y 311-719-3723. Desarrollamos la preproducción, guionización, producción, grabación, edición y emisión de sus videos. Contáctenos a los teléfonos 323-301-5646, 316-476-0902 y 311-719-3723. Canal C, en la vanguardia con la producción audiovisual. Esto es un proyecto que consiste en determinar la prevalencia de un grupo de las enfermedades huérfanas que se denominan errores innatos del metabolismo. Son enfermedades de muy baja frecuencia. Los niños pueden desencadenar en algunos casos, según el grado de la enfermedad, discapacidad, retardo mental o la muerte. Queremos determinar la prevalencia en 30.000 niños recién nacidos normales. Es necesario que estos niños se les tome la muestra después de las 48 horas, porque solamente después
después de que han sido alimentados podemos detectar algún grado de anormalidad o alguna anormalidad metabólica. El Valle del Cauca sería pionero a nivel nacional. En los otros departamentos las muestras tienen que ser remitidas a Estados Unidos, en donde se demoran hasta un mes con unos costos exageradamente altos. Muchas veces cuando ya llega el resultado no hay nada que hacer. Estamos haciendo un llamado para que todas las madres traigan a sus niños a estos hospitales, que son el Hospital Orejuela Bueno aquí en Palmira. CISAS, por Palmira vale la pena cuidar. Sorprende con un concepto diferente. La mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, en el kilómetro 6 Potrerito vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. El señor alcalde municipal, preocupado por los altos índices de deserción que se presentó en el año 2017 y el leve incremento de la cobertura escolar para este 2018, hizo el cuadro comparativo entre las 27 instituciones educativas. Este análisis con ellos importantes, hay varias variables, se han ido de la ciudad, se han ido para el sector privado. Hay unas instituciones que están ofreciendo ciclos, un año en 6 meses. Estamos haciendo una búsqueda activa con el equipo de trabajo y se está yendo casa a casa en los sectores que tenemos dificultades de baja matrícula en las instituciones educativas. Por fortuna, la tarea se hizo para este periodo escolar con un leve promedio de incremento en la matrícula en las instituciones educativas. No podemos permitir que los muchachos sigan sin estudiar y eso es lo que tenemos que prevenir. CISAS, por Palmira, vale la pena educar. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Cali Directo. Arrancamos con estos poemas tan importantes que marcaron la senda de la poesía en nuestro país durante el siglo XX. Ustedes lo escucharon en viva voz de él, una grabación del gran poeta León de Greiff. Poeta nacido en el año de 1895 y fallecido en 1976. Nombre completo, Francisco de Asís León Bogislao de Greiff Hausler, uno de los grandes poetas latinoamericanos, colombianos, y que marcó la pauta. ¿Por qué arrancamos con esto hoy en Magazine Cali Directo, en la compañía de su periodista amigo Leonardo Quintero? Porque estamos en compañía de otro importante emprendedor del departamento del Valle del Cauca y de Colombia, pero que tiene un chicle, pero súper importante, y es el chicle de la poesía, es el chicle de la declamación. El próximo 14 de abril, en el Centro Cultural del Capitolio, se realiza el cuarto encuentro de declamadores en homenaje al poeta colombiano León de Greiff. Estamos con el director del Centro Cultural El Capitolio, aquí de la ciudad de Santiago de Cali, el ingeniero y constructor Félix Calvo. Bienvenido a Magazine Cali Directo. Amigo, mucho gusto. Bueno, un placer tenerlo aquí con nosotros. Como yo soy el osco, el arbitrario. En homenaje pues al poeta León de Greiff y este cuarto encuentro de declamadores. Para arrancar esta importante, digamos, charla de amigos de esta tarde aquí en el Canal C, que salen los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, y en 10 municipios del norte del departamento del Cauca, en la señal en Cali 112 y en la señal Global Televisión en la frecuencia 12, ¿por qué un ingeniero y constructor como usted se le apunta a esta situación que tiene que ver, digamos, con el corazón, con el alma, con la sublimación, si la construcción y lo que tiene que ver con el tema de la ingeniería pareciera que fuera tan cuadriculada? Ya. Pues no somos tan cuadriculados, parece que esto viene desde la misma infancia, donde hay alguna influencia del medio
que uno recibe de los abuelos, de los padres, de los hermanos, de la misma escuela, en el mismo colegio, se desarrollaban actividades de centros literarios y todos iban enfocados a que los estudiantes participáramos en alguna actividad artística. Me tocó a mí, por sentimientos, pegarme mucho a la declamación. Yo recuerdo que mi abuelo me influenció un poco en un poema de Juan de Dios Pesa que se llama Reír Llorando. Queremos escucharlo aquí esta tarde. Calentemos un poquito esa garganta. Sé que usted es un excelente declamador. Hagámosle a eso, a ese poema o al que usted quiera dedicarle a nuestra audiencia aquí en Canal C, en el programa Cali Directo. Un pedacito de ese poema. Vamos de pedacitos en pedacitos porque son poemas muy extensos. Perfecto. Yo he dicho que ellos son como unos novelones. Ajá. Entonces, tres o cuatro estrofitas son más que suficientes para irnos deleitando de estos grandes poemas que hicieron historia. Juan de Dios Pesa tiene un poema básico que más de una persona se lo aprendió porque tiene demasiada esencia. El poema dice así. ¿Cómo se llama? Reír Llorando. Adelante, las cámaras son viendo suyas. A Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al verlo le aplaudía y le decía: eres el más gracioso y feliz de la tierra. Y el cómico reía, sí, reía. Víctima del spleen, los altos lords en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y a cambiar su spleen por carcajadas. Un día, ante un médico famoso llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como la palidez del rostro mío. No me importa ni mi nombre ni mi suerte en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte. Perfecto, hermoso poema. Bueno, hablemos ahorita un poquito de este cuarto encuentro de declamadores. Hay de pronto una especie de confusión, digamos, a priori, en el sentido de lo que es la poesía y lo que es la declamación. Hagamos, digamos, como esta diferenciación entre un declamador y el desarrollo, digamos, de la poesía. Y aunque es algo difícil hacer concordar las palabras, unirlas y encontrar en ella la esencia del pensamiento, a esto más bien se dedican los escritores de poesía. A veces los escritores, cuando leen su poema, no logran transmitir el sentimiento. Y hemos sido nosotros los llamados a lograr llevar el pensamiento del poeta al sentimiento de la gente. Nos metemos en el corazón de la gente por la musicalidad, la entonación, la expresión corporal que le impregnamos nosotros al poema. Es llevar el sentimiento y la sublimación de esos mismos sentimientos que se vuelven palabras a través de unas letras. Es correcto. Una musicalidad, una rítmica. Aquí uno, pues, gracias pues a nuestra productora Jenny Orozco González, pues encuentra varias definiciones de la poesía. Poesía viene de acción, creación, adopción, fabricación, composición. Y básicamente es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o de un sentimiento estético por medio de la palabra. Y no necesariamente que sea siempre en verso, sino que también se considera la poesía en prosa. O sea, que no haya muchas veces rima, sino por la musicalidad de las palabras y de las imágenes que se están forjando. Los griegos entendían que podían existir, a ver, tres tipos de poesía: la lírica o canción, la dramática y la épica. Básicamente esa es la poesía. Bueno, don Félix Calvo, director del Centro Cultural El Capitolio. Hoy en día, nuestra sociedad, siglo XXI, con esta época de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, mira, aquí está Centro Cultural El Capitolio, aquí en Cali, Colombia, unas imágenes. Hay tal vez situaciones que se han hecho.
anteriormente. Ahí, ¿qué estamos viendo en este momento ahí en el Centro Cultural del Capitolio? El que usted es el director. ¿Qué tipo de eventos se estaban realizando allí? O sea, se hacen muchos eventos ustedes allá, ¿no? Hicimos el homenaje al Indio Duarte. ¿A quién, perdón? Al Indio Duarte. Antonio Comas, el Indio Duarte, fue un declamador en América Latina, nacido en Argentina. El Indio Duarte. Correcto. Este declamador influenció demasiado en Colombia, en México, en Centroamérica. Lo más extraño para mí es que el Indio Duarte no se conoció mucho en Argentina, pero lo vinieron a conocer en el Ecuador, en el Perú, en Venezuela, en Colombia y todo ese Centroamérica, y influenció mucho. Quienes entramos a incursionar en este tema de la declamación, casi todos hemos aprendido mucho de este género de la poesía gaucha, del Indio Duarte. Que tiene que ver con el gaucho, con esa época, digamos, de esas épocas revolucionarias, no solamente en México, sino también allá en la Argentina, esa lucha entre la provincia y esa lucha entre ese poder central de la capital de Argentina, la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Le iba a preguntar que en esta época de tecnologías, de renovación, en donde las cosas no duran, un celular dura un año, dos años, una nevera dura 5 o 6 años, antes las cosas duraban épocas enteras, un teléfono duraba del abuelo al padre, hoy en día un celular dura un año. En esta época que todo es renovable, todo es cambiable, los jóvenes todavía le están apuntando a la poesía, a ese sentimiento estético y a la declamación, o ya le están apuntando a otro tipo de situaciones con esta época de youtubers. Sí, sí, pareciera, como dijo el hermano del presidente Pizano, ¿cómo se llama? Samper. Daniel Samper Pizano. Daniel Samper Pizano dijo: los declamadores son una especie de extinción. Sí, estamos en extinción. Y yo he querido como tratar de rescatar a los declamadores para que no se nos pierda esta sociedad. Y la misma educación que nos imparten hoy en día en los colegios, donde a la gente no se les enseña a hablar ni a salir en público, eso va haciendo que este género literario se vaya perdiendo. Ajá. Sí. Sería muy bueno que en la educación implementaran estos ejercicios donde la gente aprende a hablar en público, perder la pena, perder el miedo, enfatizar sobre y argumentar sobre algunos temas. Y ese sentido hace la poesía. Y ese sentido ayuda demasiado la poesía. Hoy a la gente no se le coloca mucho a exponer temas, sino simplemente a entregar trabajos. Entregar y los temas hay que... A copiar, copy-paste de, copy lo, que paste. Encuentras, de lo que encuentras en la internet. Es básicamente eso. Bueno, don Félix Calvo, director del Centro Cultural El Capitolio, y adicionalmente compaginando pues con el ámbito de ser constructor e ingeniero y creador de muchas obras de condominios aquí en la capital vallecaucana. Buenos condominios hemos construido. De eso hablaremos en otra oportunidad, me gustaría invitarlos. Podemos hacer la cuña de él. Somos... Adelante pues. Adelante. Todos estos programas de declamación, la constructora Proyectos y Propiedades y Caliza Constructores, los que hemos construido obras como en Ciudad Jardín, Paraíso de Ciudad Jardín 1, Paraíso de Ciudad Jardín 2, Villa Campestre 1, Villa Campestre 2, Calle Real de la Hacienda, Calle Real de Paso Ancho, el edificio precisamente que está en las oficinas donde queda el Centro Cultural del Capitolio, que se llama Conjunto Residencial Limonares El Capitolio. Allí tenemos nosotros nuestra sede principal en una réplica que hicimos del Capitolio para enaltecer. Del Capitolio de Washington en Estados Unidos. Sí. Ajá. Nos pegamos mucho a eso por locuras de hace 15 años. Eso sí. Es como que ese un es otro estilo tema. Neoclásico republicano. Griego, republicano. Republicano, exactamente. Republicano, que retoma mucho de la antigüedad clásica griega, ¿cierto? Exacto. Entonces se hizo una excelente obra. Bueno, recapitulemos el tema de la declamación y de la poesía. ¿Por qué este año, en este cuarto encuentro, se está haciendo el homenaje a este gran poeta colombiano nacido en Medellín, León de Greiff? Ya. Nada particular. Realmente
decidimos escoger a León de Greiff por haberse salido como de la temática tradicional del romanticismo o del modernismo, por haber extraído, creado unas nuevas palabras de diferentes lenguas del latín, del griego, ¿sí? Y de algunas costumbres paisas, arraigadas, porque sí era un expositor de la raza antioqueña. Pues dice aquí, mirando, sí, la poesía de León de Greiff en su momento buscaba la sonoridad rica en propuestas lingüísticas, que algunos analistas literarios lo asimilan al culteranismo. El culteranismo era la búsqueda de nuevas palabras y palabras muy rebuscadas que en la misma rebusque dan una increíble sonoridad. Y adicionalmente son barrocas, o sea, como muy rebuscadas, como no son palabras sencillas, sino que tienen alusión, digamos, a pensamientos muy elaborados. Utilizaba también el antiguo castellano. El antiguo castellano. Y por eso es a veces un poquitico difícil de comprender, pero en esa misma incomprensión se encuentra, digamos, la verdadera riqueza de él, porque puede un solo concepto, una sola palabra puede significar dos o tres cosas diferentes de acuerdo a cómo se estaba diciendo. ¿Se acuerda de alguna de las poesías de León de Greiff para que usted pueda declamarla acá? Pienso que un pedacito de ese poema, y tal vez la más conocida, es Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida y sin remedio. Aquí yo tenía un pedazo, dice más o menos así. Sí. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida, sin remedio. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo, donde se anudan serpentinos mis sesos. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio. Esas son las poesías, sí, de León de Greiff. Sí. Bueno, en este cuarto encuentro que se va a realizar de declamadores aquí en Santiago de Cali, ¿quiénes son los invitados especiales que van a estar allí, digamos, ahí en la palestra pública? Los tengo aquí. Va a estar usted, aparece don Félix Calvo. Y se ve en el fondo de la publicidad, el Capitolio. Sí. Colóquese las gafas, don Félix, para que nos pueda decir quiénes son los que van a... Estamos invitando a toda la sociedad vallecaucana y los que vienen de otras partes, porque van a venir de Medellín, van a venir de Antioquia, van a venir declamadores de Sucre. ¿Sí? Costeños. Va a venir una costeñita llamada María Alejandra Feris, declamadora de familia, declamadora de la costa. Ajá. Viene Norma Concha de Buga. Viene Luis Alfonso Tello con poemas de León de Greiff, que viene de Antioquia. Diego Jaramillo, un viejo declamador de la ciudad de Cali. Viene Gonzalo Muñoz, profesor de teatro. Ajá. Viene Fernando Cano, de Medellín. Viene Fanny Arboleda y Jairo Vargas. Todos son declamadores, profesores, educadores. Bueno, don Félix Calvo, director del Centro Cultural del Capitolio, ¿eso qué día es? ¿A qué horas va a ser este cuarto encuentro de declamadores? ¿Quiénes pueden ir? ¿Tiene algún costo adicionalmente de los declamadores? ¿Qué van a poder encontrar las personas que quieran asistir a este evento de la poesía aquí en nuestro Santiago de Cali?
Este evento se realizará el próximo sábado a las 7:30 de la noche en las instalaciones del Centro Cultural del Capitolio, calle Quinta 66B67. Sí. ¿Hora? Hora 7:30. ¿Hasta las 8 de la noche creo que tengo entendido? ¿O 7:30 es la entrada, 8 en punto, se cierra la puerta porque los declamadores necesitan absoluta concentración y el evento se comienza exactamente a esa hora con unos invitados de música clásica en saxofón que lo vamos a traer también. ¡Ah, qué bueno! Maravilloso va a estar esa noche. Y un amigo del conservatorio que va a participar con una marimba, yo no sé si es electrónica, pero no es la antigua marimba de Chonta. Suena del Pacífico de Chonta, que de no, manera así. No es de Chonta, esta es completamente metálica y los sonidos que produce son imaginables. Parecido al clavicémbalo antiguo. Correcto. Parecido a los clavicémbalos antiguos con unos sonidos metálicos. Metálicos. Y era la música bueno, barroca. ¿Cómo la gente podría tener acceso a las salas del Centro Cultural del Capitolio el próximo sábado? Llaman y se paran el puesto. ¿Llaman a qué teléfono? 331-1010. Repito, 331-1010 o al teléfono 315-571-9981. Repito el teléfono celular, 315-571-9981. Con la llamada inscribimos a la persona y a la llegada del Capitolio se le entrega la boleta. Uh-huh. ¿Sí? En el primer piso. Sube al tercer piso y devuelve su boleta de participación en el Encuentro Nacional de Declamadores. Hay que estar, o sea, si arranca a las 7:30 de la noche, pues me supongo que hay que estar muchísimo antes, siquiera media hora. ¿Desde qué hora van a estar abiertas las puertas para que el público pueda ingresar? El Centro Cultural del Capitolio tiene una plazoleta grande donde la gente puede estar allí, llegar a las 6:30, 7 de la noche a lo sumo, recibir su boleta y empezar su ingreso a las 7:30. A las 8 comienza la función. Y ahí van a estar escuchando a los declamadores. Bueno, frente a ese tema de la poesía ya hemos estado como profundizando de cómo, digamos, esta juventud en este momento dado no está, digamos, participando. ¿Usted cómo analiza hoy en día este tema de la musicalidad a través del reggaetón y que la situación solamente esté ahorita dada por el hecho de la sexualidad, del trago, de la drogadicción? ¿Y cómo se puede recuperar una juventud o al menos encaminar a una juventud a otro tipo de situaciones y de sentimientos a través de la poesía? Difícil. Hay una gran influencia cultural de otros países, precisamente entra el reggaetón, entran unos temas con contenidos netamente sexuales. Pues, ¿qué va a encontrar y qué vamos a encontrar en la juventud? Pegados precisamente a eso. A nosotros nos tocó levantarnos con el romanticismo. ¿Sí? Los que amamos y amábamos de veras a la persona, al ser humano, no a la sexualidad. La sexualidad era un segundo tema. Uno primero se enamoraba profundamente. ¿Ya? Hoy no, hoy es lo contrario. Primero la sexualidad y vemos así nos enamoramos. Pero allí nunca nos vamos a enamorar del cuento. Simplemente la vida pasa. ¿Ya? Ese papel esencialmente le corresponde a los que están en el sistema educativo, por un lado, y a los padres de familia en segundo lugar. Porque lo que aprendemos en la familia es un reflejo de lo que llevamos al colegio. Don Félix, usted allí me da un tema que de pronto también podemos analizar esta tarde de hoy, y es el tema de lo que uno puede a través de estos medios de comunicación de orientación a la sociedad, a través de la sublimación de la poesía, pero también a través de la educación. Y lo está tocando usted muy pertinentemente y es para analizar el tema. Primero, todos estos principios y valores se aprenden en la casa, pero desafortunadamente tenemos una sociedad en donde las familias están desvertebradas y los mismos valores de los padres están totalmente desvertebrados, porque los primeros que están escuchando hoy en día el reggaetón y estos temas eminentemente sexuales son los mismos padres de familia.
y entonces se están reproduciendo, lo ve uno a través de los videos, en fiestas de 15 años en donde bailan el popular perreo, y el baile de esas fiestas de 15 años es una exacta réplica de lo que son unas relaciones sexuales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo uno hacer que la educación en este momento y en una sociedad del siglo XXI sea la formadora de esos valores que se han desvertebrado al interior de los hogares? Pero los maestros dicen que no, que eso le corresponde al hogar. ¿Cómo lograr encuadernar otra vez el sistema educativo y a la familia? No, el principio debe de ser es que los hijos deben de venir por el amor. Cuando un hijo nace del amor, ese amor le permite que va a tener un acompañamiento a lo largo de la vida, y en ese acompañamiento a lo largo de la vida al niño se le va corrigiendo. Pero si los padres abandonan a sus hijos, los hijos crecen silvestremente con el consejo callejero, y el consejo callejero nunca ha sido bueno. Exactamente, sí. Porque es lo que se dice la universidad de la calle, y esa universidad de la calle por lo generalmente está plagada de los vicios, de la droga, del licor, de la sexualidad desenfrenada, y básicamente una cosa que yo creo que usted ha trabajado mucho, la falta de disciplina y el querer ser alguien en la vida. Bueno, siempre a los hijos hay que inculcarles eso, tenemos que ser alguien en la vida, dejar una huella, ¿sí? A veces, y no hay que desconsolarse, porque los hijos nacen unos con unas aptitudes superiores que otros. No sé por qué, esa combinación genética de nuestros ancestros, eso viene desde mucho más atrás, va produciendo un nuevo elemento. Y obviamente, algo que no se puede separar es que allí hay manos divinas para algunos seres. Ajá. Digamos que para todos los seres, pero ha habido como una, ¿cómo te podría yo decir esto? Como una misión que cada ser humano debe cumplir en esta tierra. Que así a veces uno no quisiera cumplirla, a uno le van mostrando el camino por donde debe transitar, ¿sí? Por eso mucha gente coge el camino de la educación, si nació para ser profesor. Y hay padres que se indignan porque el hijo cogió la carrera que no es rentable, va a ser profesor, va a sufrir, va a estar en paros, ¿sí? Él va a ser ingeniero, va a ser médico. Pero si nació para ser médico y nació para ser ingeniero, esa es la ruta de él. Es como el que nació para ser cantante o hacer artista, hacer esos que hacen sus grandes obras en sus marcos, donde plasman la vida cotidiana del ser. Ajá. Hasta los fotógrafos son artistas, miren fotografías tan hermosas. Sí. ¿Sí? Nacen para eso, a los hijos hay que permitirles eso, adivinarles lo que vinieron a hacer y apoyarles ese talento para que se puedan desarrollar y ser felices, porque si no, más adelante se van a sentir frustrados. Usted nació para esto, para ser periodista, para hacer entrevistas, ¿sí? Porque es que fácilmente usted se expresa, fácilmente usted hace las preguntas, usted se divierte en estas entrevistas, ¿cierto? Vino a eso. Yo no lo puedo poner a usted a pegar ladrillo porque ni sabe de eso. De pronto hasta así, pego ladrillos hasta no. Me quedará bien bonito. No, cada cual vino para esto. Yo me he retirado de la construcción, no sé, 5 o 6 veces a lo largo de la vida. Ajá. ¿Y qué pasa en esos periodos? Yo no encuentro nada más que hacer, sino eso. Y vuelven y me colocan el camino. Vuelve la gente a decirme, hombre, venga, Félix, te tengo el lote. Tengo gente que quiere invertir allí en ese proyecto, vos tenés tus proveedores, tenés tus trabajadores de hace más de 40 años, tenés todo, tenés el conocimiento, tenés la bendición de Dios, tenés la gracia de Dios. Y es un liderazgo, porque también la gente tiene que creer en uno, que lo que uno está haciendo. Exacto. Entonces, para poder seguirlo. Me queda fácil, yo puedo decirle en las cámaras a todo el mundo, ¿a quién le he quedado mal? Ajá. Por eso puedo andar en la calle tranquilo, solo, a pie. Porque a todo el mundo le cumplo. Sí. Principio que viene de la familia. Ya en el hogar le dijeron que usted tiene que cumplir.
Siempre lo que diga debe ser coherente con lo que hace. Uh-huh. Ahí está el éxito. Ahí está el éxito del trabajo. Y esa persistencia, y esa persistencia lo lleva a uno donde yo hoy en día estoy. Cuénteme un poquito, ya me ha dado un poquito ya de curiosidad. Obviamente estamos hablando del tema de la aclamación, pero ya estando aquí en la entrevista encuentro, digamos, mucho más tema a cortar con usted. ¿Cómo es esto de la familia? ¿Cómo ha educado a la familia usted en el ámbito de eso que mezcla el empresariado, pero también mezcla el arte poético y el arte declamatorio? Eso es amor por la vida, amor para que todas las cosas salgan bien. Si uno se casa enamorado y tiene sus hijos producto del amor, pues uno tiene que desarrollar ese amor. Dos hijos tuve, a Dios gracias, digo que son mejores personas que yo. Y al decir eso quiere decir que fueron muy bien educados. Ajá. Ya, en una participación directa de la mamá y mía, un acompañamiento diario. Sí. Nunca dejé a los hijos solos, ¿sí? Llega una época en que hay que dejarlos ya solos porque van a ser personas entregadas a la sociedad, uh-huh. ¿Sí? Pero ya están formaditos, ya ellos saben que lo que ven en el medio, en la universidad, en la calle, pueden censurar, pueden calificar, pueden decir, no, esto yo no lo puedo hacer, no es lo mío, no fue lo que, el ejemplo que yo recibí en mi casa, uh-huh. ¿Sí? ¿No? Yo le debo mucho eso al acompañamiento. Los trabajos que yo tuve a lo largo de la vida me permitían estar después de las 4 de la tarde en mi casa y les hice el acompañamiento a mis hijos. Por eso uno es ingeniero civil y la otra es administradora de empresas. Uh-huh. Excelentes personas, excelentes personas. Nadie puede decir que Félix Sebastián, que lleva mi nombre, o Cindy Joan, ellos son malas personas, no cumplen con lo que dicen. No, todos tienen... como cumplen hasta en la hora, cumplen hasta en los pagos, cumplen exactamente en el compromiso diario de la vida. Don Félix, ya que estamos hablando de ese tema del cumplimiento, uno ve que no existe ninguna diferencia entre un niño colombiano a los 6 años y un niño japonés o un niño suizo o un niño alemán a los 6 años, pero ¿dónde se empieza a desvertebrar la sociedad? Y usted habla del tema del cumplimiento en situaciones tan, digamos, que le parece a uno superfluas como el cumplimiento de la llegada a la hora que es, en el cumplimiento de la palabra en un negocio, en el respeto por la autoridad y por la jerarquía, porque hoy día no se tiene respeto ni siquiera por el maestro. Le voy a poner un ejemplo. En Japón, los únicos que pueden mirar de frente a los ojos al emperador Akihito son los maestros, así sea una maestra de kindergarten o así sea un maestro de un doctorado. Adicionalmente, cuando entra el maestro, todos los niños en cualquier colegio, bien sea público o privado de Japón, se colocan de pie en señal de respeto al maestro. Y en Alemania, un maestro, así sea de kindergarten, de primaria básica, secundaria, haciendo el parangón, o de universidad, de pregrado o de posgrado, gana más que cualquier otra persona de esa sociedad. Entonces, esos son realidades de otras sociedades, pero entonces hablemos de un colombiano. ¿Cuál ha sido ese éxito para triunfar en la vida? Bueno. El medio influye mucho en la persona. Levantar un hijo en el Japón en un medio donde ni un peso se le roba a nadie. Uh-huh. Un peso no se quita si se encuentre encima del escritorio o en el suelo. Se dice que en el Japón la gente dice, ese peso no es mío, ese peso no me lo gané, no me pertenece, lo dejo ahí. Le da pena, vergüenza. Que lo sí. que no es ganado fruto de su trabajo, se lo tome para sí. Aquí sucede culturalmente porque es que venimos con una sangre que dicen que es de los españoles, que dicen que es de los indios, que dicen, aquí tenemos algo que queremos pasarnos de vivo. Vemos las cosas y si me dan el papayazo, me lo llevo. Con esa cultura levantada, no es posible. Yo no me lo llevo porque no me lo he ganado. Yo tengo que trabajar para ganármelo. Yo exclamo al cielo la bendición para poderme ganar mi plata en mi trabajo.
¿Sí? Trato de hacer las cosas bien. Y uno dice, yo trato de hacer las cosas bien y a veces me va a regular. Pero si persisto haciendo las cosas bien, me va a ir supremamente bien. Cada vez que persisto más, me va mucho mejor. Dicen los japoneses que la disciplina siempre termina venciendo a la inteligencia. Exacto. Y el colmeano es muy inteligente o muy vivo. O a veces nos las queremos pasar de vivos. ¿O no será que hay una malversación de la palabra vivo? Porque es vivo, no se trata de eso, eso se trata de ser, no sé, pícaro. Lo que no es mío, sí, no es mío, eso no es ser vivo, sí, eso es ser pícaro. Sí. Le damos otra connotación a palabras que la verdad no tienen esa misma significancia, y a través de esos eufemismos estamos dándole vida y aceptación a todos esos, a esas sensaciones, sentimientos y comportamientos negativos. Claro que sí. Finalmente, que eso es. Pensaba yo cómo en los barrios populares, que eso sí me preocupa demasiado, que son densamente poblados, que la plata no alcanza y que tiene que trabajar el papá y la mamá para sostener la familia, allí se descuidan a los hijos y entonces los hijos no se crían dentro del hogar, dentro de las cuatro paredes del hogar, sino en la inmensa área de todo el barrio. Ajá. Que viene con toda la influencia de los desplazados, de gente que no tuvo oportunidad de educación, de gente con demasiada necesidad. Todo eso que se da en ese medio se le va pegando a la gente. Uh-huh. Se nos pega tanto que somos producto del entorno de nosotros. A veces nos preguntamos, ¿por qué vos estás en esa posición? Ah, no, es que he trabajado. ¿Y cuáles son tus mejores amigos? Y todos tus amigos son trabajadores. Nunca un gran empresario tiene un vago de amigo. Porque es que debemos de coincidir hasta en eso. Lo que hacemos uno lo hacemos en el grupo. Se nos va pegando esa habilidad, ese pensamiento, ese sueño de buscar siempre el éxito. Pero usted no puede encontrar una persona exitosa con una persona irresponsable, callejera, vaga, que no trabaje, que no haga absolutamente nada. Tomadora, vicio. Vicio, sí. Uno puede encontrar, por ejemplo, ser amigo de un intelectual, no te produce mucha plata. Produce únicamente conceptos, y a veces esos conceptos uno se los paga. Tanto que a veces uno busca profesionales que han desarrollado algunos temas que solamente son teóricos. Uh-huh. Y que le pueden indicar a uno el camino que uno debe seguir en la situación en que uno va. Entonces, hay analistas financieros, hay consultores en el área de la ingeniería, y uno se apega a ellos porque han estudiado. Pueden, sí, ganar mucho menos que uno. Ajá. ¿Ya? Pero tienen el conocimiento mayor que uno. Uno dice, yo me llené los bolsillos, pero producto del buen pensamiento del ingeniero. De las personas que están alrededor, sí, del emprendimiento, porque es que yo básicamente es como ese emprendimiento, es un liderazgo. Lo que antiguamente se conocía como el príncipe era el que llevaba los ejércitos y conducía, digamos, los reinos a la victoria y a los emprendimientos, lo que pasaba en la antigua Italia renacentista. Ahora, usted está hablando demasiado del emprendimiento. Yo pienso que ese es un tema que se debe de seguir trabajando y trabajando permanentemente, sobre todo en este momento de la sociedad donde se están produciendo tantos y tantos cambios a diario. Por la introducción de la tecnología. Uh-huh. El mundo cambió demasiado, es más, viene cambiando cada vez más rápido. No sabemos a dónde vamos a llegar. En los últimos 5 o 6 años ha cambiado con esto de 10 años, digámoslo así, con las redes sociales, con, digamos, la conexión instantánea con cualquier persona a través del WhatsApp, a través del Facebook, sí, a través, sí, de YouTube, el conocimiento global en las redes. Mire, algo que permitió, uno de los aspectos que permitió que yo siguiera viviendo, uh-huh, ¿ya? Porque a veces uno llega a un punto en la vida en la cual dice, bueno, y esta es la vida únicamente que hay de aquí para adelante, y uno no encuentra nada más, pues hacer un edificio más, hacer un condominio más, a veces ya no lo llena uno de satisfacción.
y uno busca algo que uno siempre, el ser humano siempre debe buscar algo que le permita desarrollarse. Y lo único que uno encuentra es el conocimiento. Ahí todo el mundo se puede desarrollar. Uno para investigar tenía que ir a la biblioteca de la Universidad del Valle. A las bibliotecas. La biblioteca departamental, sí. La biblioteca del Centenario. Y uno, o de las universidades, pero no, pare de contar. Y uno aburrido hace, no sé, 10 años atrás, quizás 12. Y cuando sale el internet, y cuando el internet lo colocan aún más fácil el acceso, lo que se lo colocan a usted en la mano, se lo colocan a usted en el celular. Y usted que ha sido tan inquieto y quiere todo saberlo, pues esa fue la ventana mía para poder seguir viviendo. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, ya uno no consulta al profesor ni se va para la biblioteca, sino aquí mismo se mete y ya lo, en la universidad le enseñan a uno a pensar. Entonces uno, ya. Y a contrastar dos o tres informaciones de esas que te llegan allí. Sí, y si hay dudas, pues entonces hagamos un comité. ¿Con quién podemos hacer un comité que nos dé luz para continuar el camino? Ajá. Y aquí uno encuentra demasiada información. La información ya la tenemos. A los muchachos hay que despertarles que esto es el arma más grande que la gente puede tener, porque tiene el conocimiento. ¿Sí? De las mejores bibliotecas del mundo. De las mejores bibliotecas del mundo. Ahora, también sirve para el mal. Es el uso. Y a las cosas hay que darle el mejor uso. Usted coge a su señora, a su amor de su vida y ¿qué? Es para el bien. A los hijos para el bien, a los amigos para el bien. Todo hay que inclinarlo siempre para el bien. Nunca hacerle mal a nadie. Porque cuando se le hace el mal a nadie es donde la gente cae en pecado. ¿Sí? No, a la gente hágale siempre el bien. Usted no tiene por qué hacerle el mal a nadie. Ese es un principio que también nace de la familia. Va a hacer algo, hágale el bien a los demás. No tenemos por qué dañarle la familia a nadie. Ni desear la mujer del prójimo. Ni desear la mujer del prójimo. Porque ahí le estás haciendo el daño. Bueno, don bueno, Félix Calvo. Listo. Vamos, mire que me parece que encontramos una excelente entrevista. Íbamos a hablar, evidentemente, íbamos a hablar del tema de el cuarto encuentro de clamadores en el centro El Capitolio. Aquí tenemos, sí. ¿Vieron? Estamos cuarto hablando. Encuentro de clamadores, ajá. Homenaje al poeta colombiano antioqueño León de Greiff, fecha 14 de abril de 2018, apertura 7:30 p.m., 8 de la noche, lugar, o sea, la dirección, para reiterarlo, calle Quinta, número 66B67, Centro Cultural El Capitolio. Reitero, un teléfono de contacto 331-1010, teléfono fijo de contacto 331-1010, lo repito, 331-1010, el próximo 14 de abril. Próximo sábado, pasado mañana, allí nos vemos. Pasado mañana. Terminemos, don Félix, director del Centro Cultural El Capitolio, con un poema, con una declamación antes de irnos. Ya, bueno. Siempre les he dicho, estos son unos novelones. Aquí se me pide que declame. Vamos a escuchar este poema el próximo sábado. Un poema muy tierno, muy bello, de mucho sentimiento. Un poema que a veces hace llorar. El poema se llama El Perro Cojo. ¿Cómo se llama, perdón? El Perro Cojo. El Perro Cojo, allí muy a la poco, cámara. Muy poco conocido este poema. El poema, ajá, dice así. Con la pata coja, colgando como una inútil piltrafa, pasó el perro por mi lado. Un perro de pobre casta, uno de esos perros callejeros de sangre y de casta. Nacen en cualquier rincón de perras tristes y flacas, destinados a comer basura de plaza en plaza. Si pequeños por el que, fino y ágil de la infancia, varoncitos de peluche, tibios morelones de lana, los miman, los acarician, los sacan al sol, les cantan,
de mayores, como que se les fue la gracia, los dejan mendigos a su merced, sus hambres sobre los rincones y su sed sobre las charcas. Y qué tristes ojos tienen, qué recóndita mirada, como si en ellos pusieran su dolor o su tristeza a media asta. Y se mueren de tristeza a la sombra de una tapia, si es que un lazo, una droga o un tiro no les da una muerte anticipada. Yo lo llamo. Psst, psst. El perro escucha mi voz, olfatea mis palabras como temiendo o esperando pan, caricias o pedradas. No en vano lleva marcado una herida en su pata. Lo vuelvo a llamar, chasco los dedos y le digo, ven aquí, vamos, vamos, no te hago nada. Y adiós la desconfianza que ya se tiende a mis pies. A tiernos oídos habla, ladra para hablar más fuerte, salta, gira, 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 ríe en lenguas, orejas, patas y el rabo es inalcanzable abanico de palabras. Es su alegría tan grande que más que hablarme, me canta. ¿Qué piedra te dejó cojo? Sí, sí, malaya, el perro me entiende. Él sabe que maldijo la pedrada, aquella pedrada dura que le destrozó la pata, y él con el rabo me está agradeciendo la lástima. Pero tú ya no te preocupes, ya no ha de faltarte nada. Yo también soy callejero, aunque de distinta plaza, y a patita coja y triste voy de jornada en jornada. Las piedras que me lanzaron me dejaron coja el alma. Vamos pues, perrito mío. Vamos, anda que te anda, con nuestra cojera a cuestas, con nuestra tristeza en andas, tú por las calles calladas, yo por las calles oscuras, tú la pedrada en el cuerpo y yo la pedrada en el alma. Y cuando mueras, mi pequeño, yo te enterraré en mi casa bajo un letrero grande que diga, aquí yace un amigo de mi infancia. Y en el cielo de los perros, tan tierno y carne lechada, te regalará San Roque una muleta de plata. Compañeros, si los hay, amigos donde los haya, mi perro y yo por la vida, tan pobres, rica compañía. Excelente, excelente, excelente poema. Don Félix ya sabe que es bienvenido aquí en Cali Directo, Canal C en los 42 municipios. Para mí ha sido un honor, don Félix Calvo, director del Centro Cultural del Capitolio, tenerlo aquí en Canal C. Bueno, amigos, hasta esta hora en punto, estuvimos aquí en Cali Directo, el principal programa de opinión y de promoción de su Canal C en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca y 10 del norte del Cauca. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Don Edison, tome usted los controles de la programación de este, su canal, sea a través de Encali y Global Televisión.